No os voy a mentir. Me sale a poco. Sí. Sí. Se nota que es un capítulo de transición, ¿no? De inicio de saga, por así decirlo. No. Nuevos personajes y tal. Presentación de personajes. No. Sí. Me sale a poco. Pero tampoco como el puto nerfeo que le han puesto al pobre Chicago. Le quitaron todo el bulto. <laughs> Qué pena que no pueda poner eso de clip, la verdad. Qué pena. Tiene gracia que en el capítulo anterior censuraron, quitaron el, el, a la madre, ¿no? Prostituyeron a la hija. Y en este capítulo no censuraron al Chicago, se ve la escena, pero le quitan el bulto. Hmm. Sí, sí, eh, cosas. Japón. Pero bueno, en sí capítulo tampoco no, no hay mucho que analizar ni hablar. Es un capítulo muy simple, ¿no? Eh, Empieza el nuevo curso, ¿no? Ven como todos están en la misma clase. Todo el mundo está feliz, ¿no? puedo comida por aquí, poco comida allá, ¿no? La cagan. Tiene que venir de Best Girl a arreglar su puta mierda, ¿no? Se ponen tóxicos los dos. Pero el problema es que no pueden ser muy cariñosos porque la, eh, esta pava está como. Soy novio. Hacemos fiesta. Vale. Eh, hay un incidente, bla, 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 comida por aquí, comida por allá. Y cuando tiene un momentito solas, ¿no? Parece que Chicago por fin va a mover ficha. Pero porque se ponen ahí a medirse, ¿no? Y como se llaman Ana y Kyo, ¡oh, son super cute, ¿No? Eh, y mientras se esconden en las velas, ¿no? Como infraganti Aparece la rubia. La cual sencillamente eh, le, le mola el drama. Básicamente, ¿no? Como, ¡Uh, son novios! ¿No? Y ya está. Eh, básicamente, eh, luego quiero quedar todo llamada de forma correcta, pero eso va a acabar mal. Y nada. Y tal cual, el capítulo acaba así. Eh, no hay mucho más. Es un capítulo muy chill, muy. Sin nada, sin. Porque es todo introductorio. ¿Me explico? Lo único interesante es que el pajero de mierda no está en la clase. ¡Uh! Debo.